¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al 274th episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estamos de manteles largos, estamos de gala, vestidos de traje, porque hoy se cumple, hoy se celebra el segundo aniversario del podcast de Padilla. Un 22 de septiembre de 2021 se inauguró este bello podcast en el cual han transcurrido ya 274 episodios, muchísimas anécdotas, y es por eso que hemos preparado esta mesa con muchísimo esfuerzo, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos decorado todo, Ricky se rifó y trajo todas estas bellas decoraciones, ¿no? Unos baloncitos, un letrerito de felicidades, un pastel que se nos está derritiendo, pero que se ve espectacular. De puta madre. Nos pusimos por aquí nuestras... ¿qué serán? Nuestro pañuelo de aniversario. Sí, 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 pues efectivamente. Nuestras rafias. Traemos aquí también una chingadera de... serpentina. Una serpentina así un como... print. Confetti shooter. Confetti shooter. Efectivamente, todo esto es celebración. Son 2 años de que marcamos historia, de que nos convertimos en los jefes de esta industria. Los pioneros. Los pioneros y en los que marcamos un antes y sí, un después. Sí, ¿no? Te lo juro que sí. ¿Cuántos ha habido en el intento? ¿Qué han quedado en el intento? Fácil, 50. Nah, hombre. Más. Estoy lleno de estas chingaderas, no mames. Todo ve. Estoy pero plagado. Como especial, pero no vamos a hablar de fútbol, lógicamente. Preparamos por ahí algunas de las preguntas que ustedes nos van a siempre nos hacen. Ahora les pedimos que las hicieran con mayor enjundia, con mayor... que le echen más huevitos para poder contestar muy buenas preguntas. Pero ¿con qué quieren empezar? ¿Vamos con eso? ¿Empezamos con el pastel? ¿Qué se les ocurre? ¿Podemos empezar de lleno con el pastel? Podemos empezar de lleno con el pastel. Por favor, Ricardo, haznos el honor de partir el pastel. Pero esa chingadera no va a partirlo, como decía mi hermana, güey. Felicidades. Espérate, faltaron las velas, güey. Sí, sí. Ah, qué pendejo, güey. Y luego... ¿Ya sabes prender cerillos? Sí, obvio, güey. Pero él es más bueno. Él tiene el callo de fumador. No es cierto. Ahora, cabrón. ¿Y estas van a explotar así bien pasado de verga? No, güey, pues nomás... Como que no agarra, ¿eh? Ahí va, primos. Ustedes hagan. ¡Ay, cabrón! ¡Qué un pedo! A ver, dale a la otra. Happy birthday. Y también felicidades, Ángel, que ayer fue su cumpleaños número 23. Happy birthday, brother. ¡Huevo, cabrón! Ya estás bien viejo, cabrón. ¡Huevo! Ahí está. Felicidades al podcast de Padilla, segundo aniversario. Muy felices y vamos por muchos más. Pues ahora sí, por favor, haznos... Se ve bien verga esta, güey. Sí, está cabrón, ¿eh? A ver, mete el dedo. ¡No mames, es morado! Güey, esa madre parece la como... ¡Bestia, güey! ¿Es el boost? Sí, ¿es el boost del podcast? ¿Es el cáliz del pod? No mames. La llama... Y ahora azul, cabrón. No puedo creerlo, verga. Está increíble, güey. Jordi Cortizo representado. Sí, la flama de Jordi Cortizo representada en nosotros. Por favor, ahora sí, parte bien, pues déjatelo, detengo, ¿no? Si no, se va a volar a la... Pues yo lo partí, güey. Pero bueno, o sea, ya sírvete. ¡Ay, sí! ¡Perro! Pues es que, güey, no es un pinche lo cuchillo, güey. Lo va a dividir entre 4 el pastel. Déjatelo, detengo. Sí, está de la verga el cuchillo, güey. Ahí están los platos allá. Me duele la panza, primos, pero de todos lo voy a probar porque no puedo resistir. Rick está enfermo. Está muy bien. No mames, ¿sí? La estoy pasando pésimo, primos. Ya se picó en el culo hace rato. No, fue en el brazo. ¿Fue en el brazo? Sí, güey. ¿Y qué diferencia hay en eso? Que te piquen en el Tengo brazo. Tengo ni perra idea. Pues no sé qué prefieras tú. ¿Tú? ¿Que te piquen en el culo o en el brazo? Pues yo diría que en el güey, brazo. Güey, ya no puedo. Muévelo tú, güey. A la verga, güey. No puedo, mames. Yo soy más inhábil, güey. Soy temblorino, güey. No mames. Tú se sí me puedes. Va a caer el pastel, te lo juro. No, sí puedes, sí puedes. Ahí está tu chingada. ¡Bien! Ahí está el primero para Ángel. Pásanos otro, Rick. Este sí ya lo partí paso de verga. Está enorme. Si eres bien temblorino, güey. Ayer te fuiste de fiesta, ¿o qué? No. ¿No? Bueno, fuera, cabrón. Chinga. Mucho tiempo desde que no me porto mal como niño loco. Siguiente, cabrón. Estoy sufriendo, güey. Güey, tengo fiebre, cabrón. No se vuela. Se va a volar todo. Sí, no. sí, se va a volar ¿cómo? Todo. No está volando nada, güey. Ay, cabrón, ve cómo me tiembla. Güey, me urge una cuchara, pero mal pedo, güey. ¿Te sirvo, Doc? Sí, sí. Ahí te va. Pásamelo. Huele bien rico a bengalas.
Sí, huele cool. Qué culero, güey. Las bolsas de Bengala. Ay, por aquí anda Huancalo, primos. Ahorita lo enseñamos. Pásame el último plato. Córrele, 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 córrele. Déjenme les digo que peito. Pues vamos a probar el pastel. Y le pasamos por aquí al Doc su pastel. Allá Ricky tiene su cuchara. Tercios. Pues vamos a probarlo. Es de, ¿qué? ¿Café, no? Capuchino. Es de capuchino. Gracias, Rick, por traernos el pastel, hermano. Gracias, Rick. A ver si no me carga la chingada otra vez. No, como entrar leche. Está bien bueno, güey. Está bien bueno, cabrón. ¿No te gustó? ¿No? Sí. ¿No le gustó? No, sí, güey. ¿Dónde lo compraste, Rick? ¿No es colaboración pagada de primos? En el pinche Ley, güey. ¿O cómo se llama esa madre? No, en el Walmart, güey. No. Donde está bueno, todo. Pues vamos ahora sí a empezar. No, en el Ley te hubieran dado un pinche pedazo así de... Un gancito. De bolillo, güey. con chocolate. Vamos a empezar con algunas de las preguntas que ustedes nos van poniendo. Y a lo largo del episodio vamos a ir abriendo estas madres. Es una celebración. Un episodio tranquilo. Episodio de viernes. Dice Romero F93. Eres la verga, pancilla. Saludos, crack. El otro día me lo encontré. ¿Sí te dijo? Chupásela. ¿El pitín? ¿Sí te dijo, Ángel? No, güey. ¿Dónde te lo encontraste? En Juzgados, güey. ¿Sí? Se me... ¿Y yo por qué chupásela si él me la chupó a mí? Pues yo digo mi hermano. Dice Marco Chávez 69. ¿Qué prefieren? ¿Estar con un 10, hermosa, pero es trans? Dice, entre paréntesis, ya no tiene. O sea, ya se la quitó. ¿O con un 4 que sí es mujer? Mames. Con un 4 que sí es mujer, güey. Aunque ya no tenga, pues, sabes que... No mames, imagínate, güey. ¿Pero tú crees que algún cuate nuestro alguna vez le haya pasado algo así? No, yo no creo. Es que mi mamá siempre me dice eso, güey. Y le digo que obviamente no. Claro que te das cuenta. Obvio. Porque, no sé, le salió en TikTok un güey que se maquillaba como mujer. No mames, o sea, sí parecía mujer. No, pero no, ni de pedo. No me gustó el pinche duraznito. ¿Eso es durazno? ¿Tiene durazno? Sabe. Esa verga es como durazno. Está verguerísimo, güey, eso. ¡A la verga! No lo he probado, güey. Está bien raro porque tiene como 15 sabores diferentes. Dice por aquí, la mejor experiencia que hayan tenido en estos 2 años. Elaboren, expándanse. ¿La mejor experiencia? Muchos. A ver, que cada quien suelte la mejor experiencia así para ustedes en lo personal. El mejor día, no sé, el mejor evento. Pues es que es obvio, ¿no? Sí, bueno, güey. Yo lo tengo clarísimo. ¿Cuál sería el tuyo? El día de Tigres, güey. O sea, para mí, y lo he dicho un vergo de veces, yo creo que es con Adrián. ¿Aquí en León? Sí, aquí en León. El episodio 100, que fuimos con él al show y así. O sea, hace un año. Literal, fue en septiembre. Se fue, ¿no? El más verga. Eso para mí. Cabrón. Yo se creo que... Verga. Es que ese sí me sentí como rockstar, güey. No mames, en un camerino, güey. Es como nos pasaron así de que la seguridad... Nosotros bien puestos en tercera fila, que todos se paraban a saludar a Adrián, Marcelo y a la Mole cuando acabó el show, y nosotros ahí sentados de que así bien trancas. Sí. Y que Adrián como que nos vio y nos hizo de que ahorita se vienen para acá atrás. Pero no sé, güey. Es que, o sea, de FIFAs, eso de Tigres sí fue increíble, güey. Así estar en la cancha, en un clásico regio. Mm, la primera vez que iba a haber un partido de Tigres o de Monterrey. La primera vez que fuimos al Volcán. Gratis, güey. Echando cheve y nos los invitaban. Nos bajaron. Teníamos a Guiñaca 2 metros, güey. Nada, güey. No mames. No mames, se estuvo bien. Pero también las veces que vamos a México... Ah, mames. De trabajo, cabrones. Sí, obvio. Es paso de lanza. Esas veces también no tienen madre. Está cabrón. No, está bien verga ahí. Está cabrón como, pues nos ha tocado, o sea, más que chupar y el hecho de estar chupando, o sea, estar conviviendo con gente que a lo mejor tiene rato de verlo en la tele, o sea, Alex Blanco, que así, puta, años de verlo en La Última Palabra, y de nada, pues andábamos cotorreando y nos preguntaba de que, y no sé, y la universidad, y tu jefe, y la chingada, así que dices, güey, ¿qué pedo esto? O sea, sí, de morro dirías, ni mamando me sucedería. La puta vida. Pero no sé yo con cuál me quedaría, güey. ¿Sabes? Es que también la primera vez que fuimos a Houston también me la pasé. Ah, verguísimo. Mames, increíble. Y podría ser que también mi mejor experiencia, yo me voy a quedar con esa para ir con una diferente. Los primeros días en Houston de esta última.
incluyendo el Dallas. Tú estabas que te llevaba la verga. Pero esos tres días que el Doc, Ricky y yo nos la pasamos vampireando en la guarida, viendo videos de música, metiéndonos a la alberca, acabando 4 o 5 de la mañana platicando de pendejadas, me la pasé cabrón. Y luego en Dallas estuvo bien chingón también. Dallas estuvo bien. Dallas estuvo bien. Vaca, el estadio. Ah, estuvo bien. No mames. Bucky's al día siguiente. ¿Qué más hicimos en Dallas? Bucky's, ¿se acuerdan cómo nos asqueamos? Gato. Nunca vuelvo a tragar eso. Güey, nunca, yo nunca tenía un sabor como al sudadito. Sí, asqueroso, güey. Sí, sí. Y huele como a sudado. A sudado, güey. Sí. Pero está enorme esa madre. ¿Saben también que ya nos asqueas duro? Rudy's. No mames, guácala, güey. Así es cabrón, pero ese sí volvería. Pero es que, güey, somos. Sí. No sé, güey, somos muy atascados. Que nos atasca, o sea, nos hartan las cosas, güey. Sí, pero yo creo que es normal en ese tipo de comida. Es que lo ahumado a mí me harta. Güey, sí, obvio. Mi jefe está en una pinche clase de ahumar. Uh-huh. Y hace poquito me trajo una madre así ahumada, güey. Y sigo asqueado. O sea, no me lo puedo comer. No me lo puedo comer. ¿No te lo pudiste comer? No, güey. Sigo asqueado de la última vez. ¿Te acuerdas que? Me acuerdo que Ricky empezó, no mames, ya. Y en eso, güey, yo seguí tragando bien a gusto. Y se me metió a la puta mente. Y dije, sácate. Sí, yo primero que me asqué, güey. Güey, te viste primero que te asqueaste. Aparte nos aventamos, pues, después de Bucky's, que es en la carretera, 2 horas y media de camino. Así con el sabor en asqueroso, la boca. Asqueroso, güey. Ni un perro chicle, no mames, güey. Pero habíamos comprado como un postre, ¿no? Yo no compré nada, bro. Ángel se compró de que un chocolate, algo así. Como, no, que no era como un Rice Krispies. No, no, un chocolate. Ah, no, esa madre fue en el Rudy's, ¿te acuerdas? Un Rice Krispies así como enorme. No. Como una barrita. ¿Sí sabes qué es el Rice Krispies? Sí, wey? Sí, sí. Hacha, creo, lo había comprado, no sé. Es que luego también empiezan de pinches gatos, güey. De los tres, ¿quién tuvo más potencial en jugar fútbol profesional? Pues nunca vi a Ángel en su prime, pero estoy seguro que Ricky. Porque sí lo he visto jugar, estoy seguro que él. Pues es que él estuvo en fuerzas básicas, ya se lo sacó. Que no estuve, güey. Lo quería Matosos, ¿sí o no? No. Matosos preguntó por Ricky. Era en la época. Dijo, de. ¿Quién es ese españolito de ahí? Estaba el Chavo Díaz, güey, en el León. No mames, de la verga. Bueno, pues igual que ahorita, güey. Mejor anécdota con el Gordo, saludos. No se puede decir, cabrón. Ah, yo creo que podría ser esa de los pinches tacos a las 6 de la mañana. Esa no, que mames, estábamos zurrados de la puta risa. Estaba pensando en. Güey, esa no sí, mames. Sí, no, yo diría eso. O sea, que se puede decir. Pero no mames. Güey, esa de los tacos, ese puto video no tiene madre. O sea, lo puedo ver y seguirme cagando de puta risa, güey. Fuimos al antro con él. Y sí. Luego, después del antro, queríamos como grabar un vlog, ¿te acuerdas? No, hasta traíamos el mame de. Sí, tú lo querías a todos los días. Lo queríamos meter al video, íbamos a hacer, según esto, un videoblog. Y luego al final lo mandamos a la verga porque no hicimos contenido. Pero traía yo de modelo. ¿Qué onda, viejo? ¿Cuánto cuesta tu outfit? Y se lo hicimos al Gordo, ¿no? Hasta el culo en unos tacos. Sí. ¿Y qué había dicho? Pues, güey, le estaba chingándole que cuánto costaban sus pinches tenis culeros. Unos rosas. Unos rosas. Y no, es que me dijo. No, le estaba diciendo, oye, ¿cuánto cuesta tu playera? Le chingaba algo bien. Y me dice, estoy seguro que los tenis no sabes ni qué pedo. Le digo, bueno, a ver, ¿cuánto cuestan tus chingaderas, pues? Y ya, güey, nos dice, creo que $800. Y todos. Y dice, búscalos en Google, pendejos. Y hay video de esa madre. Sí. Se los podemos poner. Ándale, te le mandamos el video para, o sea, que la partecita. Sí. Aquí. Y volvemos después de ver el video del Gordo. Tenis no los sabe escribir. Bueno, ¿cuánto cuestan tus mierdas rosas? A ver. ¿Piensan ir a Europa a ver un clásico juntos? No mames, estaría. Es como el sueño, ¿no? Sí. Puta madre. Sería. Ahí sí sería, pero de lejos la mejor experiencia. Ah, fácil. Pero el peor es que no nos echan la mano, cabrón. Necesitan vernos más. Donar. Donar, sobre todo. Si es necesario, les pasamos tarjetas. O sea, si nos quieren ver por allá, pues les mandamos unas tarjetas, ¿no? No, y a ver, de aniversario yo pediría, sin mamar, que se suscriba un chingo de gente. O sea, estoy seguro que hay mucha gente que nos ve, que no está suscrito, que agarren la cuenta de su jefe, de su jefa, de sus hermanos, de todo el mundo y se suscriban para que podamos llegar a 100,000, güey. O esta es la verga que no crecimos, güey, en suscriptores. Llevamos 7-8, creo. 7-7 o 7-8, una de esas dos. Pero estaría del lujo que nos regalen de
para Navidad un 100K, que llegues en enero y tu plaquita de 100,000. Es que imagínense, wey, primos, aquí la placa de 100,000 suscriptores. No mames, cambiaría mucho. Sería una diferente vida. Son pasados de ver. ¿No quieren apoyar, cabrón? Dice Paco Roman 77, tu pinche chilazo. Desde hace dos años con ustedes, cracks, los amo. No, bueno, es de los... Pero yo creo que hoy por hoy podríamos decir que el primo más primo es Brandon MNH. ¿Les ha salido ese güey? Sí. Brandon Mendil. Siempre, güey. No mames. Es el que nos etiqueta en todas sus historias. A la de... O sea, subo cualquier cosa y me la contesta. O sea, pero no tienes una idea, güey. Sí, es una verga. Está cabrón, ese güey es un gran primo. Y los de antes ya no son tan primos, ¿o sí? O el Xaldo sigue. Sí, güey. Chinga todo el puto día, güey. Ese güey tiene en Twitter su foto de... De Cristiano, güey. No, he jugado FIFA con él. Ajá, ¿verdad? Pero nos tiene que uno de foto de perfil. O sea, no sé. Foto de perfil y de portada. Hay uno que nos tiene de foto de portada, un primazo. El que salimos en México, en el de Dallas con la de México. No sé si lo han visto. No. Colaboración favorita, dice Diego Villalobos, Arriola. O sea, la más chingona sí tiene que ser con los hermanos de leche. Sí. Pero la que más me ha gustado... O sea, el podcast en el que tú te hayas sentido más... No mames. Con Jordi, güey. Sí, es que si no mal de Jordi. Con Jordi te sentías... Bueno, con Jordi o con Adrián. Es que con Adrián también. Pero es que más bien... Estuvo cabrón. O sea, fuera de mame en ese momento pues sentía más admiración por Adrián. Entonces como que era diferente. Sí. Y con Jordi fue más... Pues, de cuates. Luego llegó como un chile, güey, así de que... Un agua, mamás, así que... Sí, güey, yo me acuerdo porque estuvo bien cagado. Ya ves que yo, pues, casi siempre bajo por los invitados o así. Ahí estábamos en un edificio, pues, alto, como en piso 20. No me acuerdo qué piso estábamos, pero muy alto. Bajo y estaba esperando yo una cola loca. ¿Te acuerdas que chingué el pinche tripié? Estaba esperando una cola loca y en eso me está mandando mensajes de que... ¿Qué pedo es este edificio? Y le digo, Simón, y ya nomás lo veo... ¿Y qué pedo, Jordi? Llega y, oye, cabrón, no mames, me estoy quedando igual aquí en este edificio que se había ido con sus cuates, sí, y la madre. Y dice, qué cagado. Y le digo, güey, aguántame por una cola loca que me van a traer. Y se quedó ahí conmigo cotorreando, güey. Y ya desde ahí dije, no mames, este güey. Y luego, antes de empezar el episodio, le mandamos un saludo a su hermano y así. No, o sea, después, ¿no? Antes. Antes, ¿no? Sí, fue antes. Que nos pidió un agua mineral y así. Mega buen pedo el cabrón. Y ya pues, desde ahí ya se sabía, güey. Yo creo que yo también me quedaría con Jordi. Sí, hubo una parte 2. Andaba crudito el Jordi. Sí. Pues venía de ganar el clásico régimen. Sí. Sí. Y a eso que ahí no jugaba tanto, cabrón. Imagínate ahorita. No mames. Bueno, ahorita ya se debe. Pues de hecho, mañana se los va a culiar. Ah, sí, mañana juegan, ¿no? ¿A qué hora es? No sé, cabrón. ¿Y también el domingo Pumas, América? No. Ah, no, es el 30, perdón. Uno más. ¿Son felices, principitos? Sí. Sí. ¿Cuál sería su last meal en la cárcel? Ah, esa es buena. Ah, la verga, no, qué pregunta. Esa es buena. Hay un canal, güey, que hace eso de que con famosísimos Tom Hanks y así, de que sus last meals. Pero un chingo de cosas, así como cuatro cosas... Verga, qué rico se ve, cabrón. ¿Cuál sería, güey? Güey, no mames. Así tu última comida, güey. Qué pedo, pues estaría cabrón. Pero no puede ser así de que... El corte tal del restaurante tal. O sea, una comida como genérica. Sin mame. O sea, no está tan básica. A ver si están estrenando unas milanesas. Sí, está muy básica, cabrón. No mames, básica pinche pizza, güey. No mames, culero, pero yo pensé que me ibas a decir de que... No sé, güey, un corte con hueso y algo ay, así. Eso no es básico. Güey, pero lo que piden los, o sea, los que están en prisión sí es de que... Güey, tráeme 40 cajitas felices, mamadas así. Ajá. Ah, bueno, puede ser. ¿Tú qué? O sea, tú sí, mami, ¿qué pedirías? Yo un corte. ¿Un corte? Con puré de papa. Es que yo en la vida pediría de última comida un corte. O sea, pediría algo cerdísimo, una pinche burger. Unas putas milanesas que sí con puré de papa y así. Yo pediría algo que te diría que puede ser mi comida favorita. Y eso sí podría ser así, un pinche corte con puré de papa y hasta unas papitas a la francesa. Y que te venga mal el pinche término. Ah, bueno, cabrón. Pues si es mi última cena, que sí me traigan algún corte de perrón. O sea, no te voy a decir de un restaurante en específico. Pero te lo estás jalando, güey. O sea, ¿por qué? No, es que porque, güey, sí, no. Un chingo de gente pide carne. Muchísima. Creo que Ted Bundy, su última fue carne.
Pero, güey, tampoco te van a traer así un corte cabrón. No, 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 pero o sea, un corte bien preparado. Te van a dar un pinche diezmillo, güey. Yo preferiría, no. Si te van a dar aguja norteña, güey. Qué perro asco. Oh, cabrón. Te van a dar puta ranchera, güey. Bueno, cabrón. Perro. Si a mí me... De la si... que viene marinada, güey. De la de su carne. Si a mí me... Buena, güey. No mames, pero... cabrón, güey. Y baratísima. Eso yo compraba sí, en el sí, DF. Sí. No mames, nomás la sacabas así. Y aparte tenía un juguito. Sí. Para la puta sierra. Es cabrón. Para la sierra es pasada de verga, güey. Para taquear chingas. Te cuesta como... 700 gramos como 120 pesos y ya viene la bolsita todo marinado. No, está poco más. Cierto, o sea, nada más faltó que dijiste que de última comí unos tacos y unos chetos Flaming Hot. Pues eso no te sorprende que sea. Podría ser. Sí, nada, así que puto rico, güey. O sea, trae unas dos bolsas de taquis fuego, no mames. Fíjate cómo se te cae el pastel. No, a ver, ya en serio, ¿qué sería su? No, pues yo creo que sí sería como una hamburguesa o algo así, güey. Una buena hamburguesa. De ahí sí tiene que ser de un lugar. Sin mames, sin mames. Tú una, o sea, que, una double de, western. De sí. Carl Jr. La del Nurret de Wayu. Oh, esa neta es espectacular. Puta madre, güey. Sí. No, pero o sea, así sencillo, pues sería una burger fácil, güey. Yo creo. Bueno, las una no. Las putas boneless también. Una nova. Cena. Múltiples. No, porque aparte cuando te lo acabas, pues ya te matan. Entonces, pues también. No, yo me atascaría que... cerdo de vomitar. Obvio, güey. Pues ya me van a matar. ¿Los matan ese mismo, o sea, a la hora de que comen? Ah, no sé. O sea, según yo sí, güey. Güey, ¿tú crees que te dé hambre sabiendo que te van a matar para empezar? Es que sí. Pues es que no, güey. Ya llevan tanto tiempo en la cárcel que... Pues ya les vale ver. Muchos son muy cínicos que también les vale ver. Pues dicen que estar en la cárcel es estar muerto en vida, ¿no? Pues debe ser lo peor. Pero es de un culero, güey. Bueno, no, secuestro. O sea... Eso es lo peor. A la verga. Sí, sí, sí. No mames. ¿Qué? O sea, pues es que, güey, es un pedo ese también, ¿no? ¿En la cárcel? Pues es que imagínate, güey. O sea, ¿cómo puedes salir y hacer tu vida normal después de salir de la cárcel, güey? No, por eso. Y se supone que son centros de reinserción social, güey. O sea, es imposible, güey. ¿Has visto la de Shawshank? No. ¿Sabes cuál es? Sí. Hay un viejito que duró 50 años en la cárcel. Lo dejan salir y se suicidó. Porque pues el güey ya no sabía qué hacer con su vida después de estar en la cárcel, güey. O sea, pues sí. Se metió a trabajar y no se acoplaba al trabajo porque pues llevaba 50 años de no hacer nada y mejor se colgó, güey. Sí debe estar cabrón, güey. Top 3 túneles. A la verga. Caños. ¿Pero cuál te acuerdas? ¿Te acuerdas de Messi a Milner? Ah, eso es bueno. Suárez a David Luiz. Puta, ese es un X, güey. Pero el gol como la termina. Sí, pero el caño es super X. Dani, wey. Alves a Cristiano. Ah, cabrón, no me acuerdo. Nah, sí es bueno. No me acuerdo de en ese. En un clásico, ¿no te acuerdas? No me acuerdo de caños. ¿Cómo? El rifle Andrade a Torres Nilo. No mames. Puta madre, sé cómo se lo hizo. Hay un caño que hace Coutinho en el Liverpool por ahí del 16. Ah, que se le barren. En el que se le barren. Chingas a tu perra, madre, güey. Sí, una puta fintita deliciosa, güey. En Europa League todavía el Liverpool. Ajá. Uh-huh. Como ahorita. ¿No lo has visto? Empezó a fintar con el cuerpo. O sea, a lo mejor sí la veo, sí, pero no me acuerdo, güey. No me acuerdo de ni un puto caño. Sí, hay varios buenos. Ese es el rifle, Andrade. No mames, aparte era, o sea, le hizo caño y luego sácala por aquí, por acá, güey. Estuvo cabrón ese. ¿Tenían un youtuber favorito? Pues he tenido varios. Yo también. ¿Cuáles? O sea, suéltame tus tres favoritos. O sea, los tres que dirías más cabrón. Alan por el mundo, número uno. Uh-huh. Luisito Comunica, número dos, güey, a la verga. Uh-huh. Y el tercero es un español que se llama Lethal Crisis. Uno de pelo largo. Pero ese lo ves hace poco, ¿no? ¿Qué me has dicho? O sea, lo veo desde hace unos... ¿Pandemia? 3 años, güey. Sí, antes de pandemia, punto. ¿Tú? Pero me mama, güey. ¿Tus tres? O sea, no están por orden, pero fue como... Que fui creciendo y yo creo que primero se fue el Wherever. Lo di Mario, güey. Uh-huh. Y por ahí me gustaba un vergo Lolito Fernández. El de Fortnite. El de Fortnite. No mames, era una verga. Y era medio low-key ese cabrón, según yo. O sea, no era tan... No, hombre. No, mames, Lolito sí estaba cabrón. Sí, cabrón. O sea, yo cabrón. Nunca jugué Fortnite y sí sabía quién era porque me platicaban amigos a los 20 años, güey. Ya que te hablaron a los 20 años de un youtuber, era porque sí estaba muy cabrón, güey. Yo sería...
Mi número uno, Wherever Tomorrow. Ese güey lo vi. No, no mames, yo veía toda todo. Mi puta infancia veía. Es que fíjate que yo todo. No lo vi tanto, güey. Yo solo vi Pelusa Caligarilla. Yo veía. Güey. Yo más bien Pelusa Caligarilla no vi, veía todos sus videos. Vida Cruel, güey. Los videoblogs. No, es que no tengo ni idea de lo que me estás hablando, güey. No mames. Cosas de estar en la escuela y que hacía sus pinches historias y ponía sus pelucas. Teret. Güey, cómo me zurraba de los leche. Estaría cagados, ¿te acuerdas? No, que se aventaban de una alberca olímpica. Era la verga. Pinches gochazos. Sería, yo creo que Wherever 1. 2, yo creo que Alan por el mundo. Y 3, yo creo que más vi podría ser también DJ Mario. Luisito, no. Es que siento que he visto más a... No mames, cuando DJ, lo que sacaba DJ... Ah, bueno, no, no, DJ Mario chinga sí. Tu madre, no mames. O sea, sí, yo tengo... Bueno, Scorpion obviamente lo puedo poner en tercero. Chingo, ¿eh? En tercero lo puedo poner DJ, perfecto. Pero... Scorpion, no mames cómo lo veía yo también ahí. Nada. Pero a lo cabrón, güey, todo. Me acuerdo cuando sacó en 2018 con los candidatos a la presidencia. Subió a Mid, subió a Naya... Y subió al Bronco al volante. No mames, eso es así. Lo acabé de ver y luego se los puse a mis jefes. No, la traía yo ahí con ese cabrón. Durísimo, güey. ¿Qué otro ibas a decir? Pues sí, no DJ. DJ sería es como... Es que verga, DJ sí fue en mi infancia. No mames. Fue el que más vi, yo creo. Bueno, tu adolescencia. Willy Rex, no lo vieron nunca. ¡Claro, cabrón! Ese oye, también era gameplays, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y aparte, pues era Willy Rex porque le mamaba la skin del pinche... ¿Del dinosaurio? El dinosaurio también siempre la traía, ¿no? ¿Ese güey sí. De dónde es? Español. Ah, cabrón. Entonces, ¿cómo se llama el que es el Salvador? Era el que la hacía. Una madre así. Ricky era el que la hacía. Hola. Sí, hola. Sí, sí. Hijo de su puta madre. Hola, hola, hola. Güey, sí. Ninja me daba genio, mire. Güey, Ninja nunca me gustó, güey. Increíble. O sea, wey. Sí, sí. Y luego era de que Ninja, Doctor Lupo, güey. Sí. Esos eran los Tifio goat. Era una verga. Ellos eran el goat, ¿no? El goat. No el mames, goat. Según yo decían, te fue. Sí. Sí, te fue. Sí. Tifio. ¿Cuál ha sido el video en el que mejor la han pasado? O sea, yo no sabría si todo el video, sí. Pero me acuerdo, o sea, el momento de top 3 milagros de Jesús. Ese yo creo que ha sido, no mames. De las veces que más me he reído en mi vida. Sí, te lo juro. Sí, güey. Curó la de. Sí, sí, esto nunca. Ayer, y que lo dijiste algo del diablo y que yo te dije, ¿qué del diablo? Y le hago. Como que de miedo, cabrón, que te empezaste sí, a zurrar de risa. Eso yo creo que es el día que más me he reído. Pero así como episodio entero. Man. Está cabrón acordarse. Sí, no mames. Tantos primos. Exactamente. ¿Cómo inició el mejor tridente? En un clásico. En un clásico. En un 4-0, ¿no? Sí. O sea, ya habían grabado, no sé, Ángel, unos 5-10 episodios. Ricky también otros 5-10 episodios. Pero en un clásico se dio en el 4-0 del Barça, que Aubameyang sí le hizo así, como curó la lepra, ¿sí? Con la bolita de Dragon Ball, ¿te acuerdas? Sí. Que el Madrid jugó con una negra bien verga, güey. Sí, sí, pero estaba maldita. Llega 3, una chingadera. Sí, sí, ¿de qué jugaba? Es de Adidas. Ah, sí. Es como la marca Prime de Adidas, según yo. ¿Podía? ¿Qué? ¿De qué jugaba, güey? ¿Quién? Pues dijiste que jugó con una negra bien verga. Ay. ¿Qué, cabrón? ¿Con no, cuál no. De todas las que trae el Madrid? Las playeras, cabrón. Las playeras. Pues esa, la que estoy diciendo. Hay playeras muy bonitas, güey. ¿Quién es? Es que me preguntan puras iguales, güey. ¿Qué te preguntan, güey? Pues cosas bien ilegales. ¿Cómo se han sentido hasta ahorita en su programa en crecimiento en general? Pues muy bien. Bien, pendejos. Pues bien. ¿Qué le íbamos a decir? Bien emputados. Es que entienden que ya no crecemos. Sí, ahora no, de hecho ya estamos estancados. Sí. Bueno, sí. No. No, ya. O sea, en cualquier momento vamos a desaparecer. ¿Eh? O sea, yo creo pues que a ver, el año pasado a estas alturas traíamos 70, 60. A estas alturas era el prime. El mundial nos mató. Y desde nos cortó las piernas, güey. Y desde ahí nunca hemos vuelto a poder. O sea, fuera de broma, antes del mundial traíamos 60, 65 de promedio. Y desde ahí no hemos podido volver a los 60s, güey. Hemos, o sea, sí hemos vuelto, pero... En no. Episodios específicos. O sea, si le pueden regresar el tiempo, no graban todos los días del mundial. Te lo juro que no, ni de pedo. Ni yo, ni cabrón. De pedo, ni de pedo. Güey, neta esa y no madre, por la putiza, wey, sino no. Por cómo nos mató, güey. Sí. No, también cómo nos, respondió la gente, güey. Pensamos que iban a querer así contenido. Sí, o sea, y es que había días de que, güey, jugaba Marruecos...
Pinches elecciones piteras y ponen de que nada, si van a grabar esto, mejor ni graben. Y aquí nos sentábamos, o sea, nos sentábamos tratando de sacar temas sobre eso, hijos de su chingada madre. Lo salen los primeros días del Mundial sí fue prime. Sí, pero es que también nos mató que México lo eliminaron en fase de grupos. Si hubiera estado en octavos de final, no mames ese video. Y luego también cuartos de final, yo me acuerdo que, ¿te acuerdas que hicimos como en la compu un escenario posible de partidos? Y decíamos, güey, diario iban a haber partidos chingones, de que en cuartos, no mames. Pasó Marruecos, pasó Croacia en vez de Brasil. O sea, Brasil verlo en semifinales, no sé, España, Portugal, que tenía un equipazo, Alemania mismo, pues también nos mató eso, güey. Mames, el partido por el tercer lugar, ese video tuvo como 15,000 vistas, güey. Verga, creo que ya me lo chingué, cabrón. Yo también, yo también estoy jugando, ya le sumí esto, mira. Pues ya no va a ser. A ver, hazle tú. ¿Y quién dice? A ver, yo. A ver, tú. ¿Para dónde es? Hola, perre, ¿cómo me asusté? ¿Quién de los tres es mejor apostando? Pues ahorita traemos una pinche racha. Nah, pero Ricky, güey. Increíble, sí, obviamente. No, pues trae un callo este cabrón. Lleva 722 días seguidos apostando. ¡Mamá! Dos años. Wey. ¿Cómo no? Sin mami. Güey, pero sin mami, sin mami, yo creo que lleva desde antes que lo conociera, güey. O sea, no mames, güey. No mames, Ricky, güey. Me decía fácil. O sea, pero sí, fácil. Güey, ya para ver si que siempre apostabas, güey. Sí, sí. Mi primer parlay fue en la Copa América 2016. No. Te lo juro, güey. Pero de ahí no has parado. No, pero sí has parado. No, sí has parado. O sea, ¿cuándo empezaste con tu enfermedad de la ludopatía, güey? O sea, ya en forma. Ya enfermo. Yo creo que... No, güey. No, hombre. Cuando yo estaba en el prepa. En prepa, güey, también. No mames. ¿Así de diario? Güey, no mames. Nos íbamos saliendo de la escuela del casino, güey. Yo no, pues. Pero... O sea, bueno, no. Tú no, güey. Con Memo. Nos íbamos Memo, Palomo y yo, güey. Y nos encontramos allá al Memo Padilla, güey. Güey. Hasta ahí. Yo también cuando iba al casino así en prepa, que mi mamá todavía pasaba por mí, güey, me decía, ¿por qué hueles tanto a cigarro? Pero ella no sabía que estaba en el casino, o sea, me recogían en casa de amigos o así. Le decía, no, es que me aventaron muchísimo el humo. Mames. Se huelen como a verga los casinos a cigarro. A cigarro, sí. Por las señoras viejitas que les mama apostar en maquinitas. Ah, no, mames, pues huele a cigarro el casino, güey. Pues sí, pero todos con el pinche nervio que traes, te prendes un pinche boro. Con tu parlay de 100 para un millón. Traes Cuba a diestra y en siniestra el boro, no mames. Pero, ¿cuál dirías que es el momento de tu vida que más has apostado? Yo te voy a decir momentos. Esa que tú hablas de cuando ibas al casino. Cuando yo estaba en México, estabas loco, cabrón. O pandemia inicios, digamos un 2021, ya cuando estaba de vuelta el fútbol. O ahorita. No, yo creo que... Sí son los momentos ludópatas. Después del mundo, o sea, en el mundial y post-mundial. De Qatar. Sí, o sea, todo el mundial, o sea, el mes que duró el mundial aposté todos los días a la verga. Sí, sí, sí. De la mano de Lionel, ¿verdad? Y después, sí, siempre me hizo cobrar. Muchas gracias, Leo. Y luego, pues sí, o sea, no mames, fueron unos 4 meses seguidos diario, güey. Buen pedo. O sea, hasta marzo. Pon tu marzo, abril. Sí. Yo sí, mames, de que tenemos el podcast, sí apuesto mucho más, pero es que sí me calmo. O sea, por ratos. O sea, apuesto un mes y luego me calmo uno y luego vuelvo y así. Sí, yo en la Leagues Cup, no mames. Era el prime de las apuestas, güey, también. Acaba de ser, sí. Pero, güey, tú eres bien raro, cabrón. Duras 3 semanas y 4 meses, no. Está culerísimo. Pero así siempre fui. O sea, te acuerdas igual. Yo empecé a apostar. Yo no sé si mi primer parlay fue en un pinche casino así... Pero ni siquiera era parlay. Creo que apuesta derecha la perdí en el Perú-Brasil, la final de la Copa América 2019. O sea, ya grande. Y luego en aplicación ya fue estando en la Ciudad de México, que ahí es el momento en el que más he apostado en mi vida, porque también me la aventé, pues yo creo que sí, unos 4 meses diario, cabrón. No mames, güey. Hablábamos diario de eso, güey. Todo el puto día. Tú pasabas los de sería. Yo pasaba que era una verga y un sería. La neta es a veces muy culero... No poderla... O sea, hay veces que sí te beneficia, pero hay veces que tienes una presión muy culera, güey. O sea, que ya no pero puedes ver un partido igual, ¿o qué? Sí, o sea... Sí, ya nunca es lo mismo, sí, exacto. Por ejemplo, en los del Madrid casi no me gusta apostar, eso sí. Al Madrid. En tus equipos siempre es culero. Sí. Porque luego te emputas doble. Si pierdes, pierdes doble vez, güey. O sea, lo moral y lo... O que en el parlay ya traes el pick para cobrar.
Y estás todo el puto partido neta ansioso de a madres. Y que empiezas de que pásensela y su puta madre. Ah, le gritas a la tele, güey. No, mames, no, no digo del hecho de gritarle a la tele, pero así, digamos. Le metiste a que Harry Kane anota gol. Sí, sí, sí. Y Harry Kane está atrás del balón, güey. O sea, adelante nos está Musiala de frente al arco para pegarle. Y tú rabiando porque no se la da Harry Kane cuando está a 20 metros de distancia. Que dices también, no mames, güey. Porque traes esa apuesta. ¿Cómo se sienten? Ah, qué la chingada. O sea, pues, bueno, vamos a leerlo porque ya empecé. ¿Cómo se siente al saber el impacto que ha tenido su podcast? Saludos, mi trío de gatitos. Se siente muy chingón, más que las vistas, cuando ves gente. Eso a mí siempre es lo que... ¿Cuando ves gente qué? Que te dice. O sea, y cuando te saludan y así. Ah, ok. Sí, sí, sí. Es, pero que, ¿cuál es la pregunta? Que cómo nos sentimos al saber el impacto que hemos tenido. Yo eso sí. Pues que hagamos escuela, güey, también. O sea, yo creo que se refiere a eso. No, pues sí puede ser. Y aparte se saca mucho. Es que, ¿por qué no te la crees, güey? ¿Cuál es la... No, espérate. ¿Cuál es la persona? O sea, no la persona en específico, sino el lugar donde más has dicho que... ¡A la verga! De que alguien llegó y te saludó, o alguien llegó y te pidió una foto. Que ¿Monterrey? ¿Qué pedo, güey? Ah, o sea, ¿de cuánta gente? No, no, no de cuánta gente, sino de que en algún lugar en específico. O sea, a mí... Ahorita me acaba... O sea, me pasó hace poco en una gasolinera. ¿Te acuerdas? Íbamos juntos. Siempre veo ese carnal. Hoy lo vi, de hecho, otra vez. Siempre me saluda. Le hace como así bien raro. No sé, güey. Me saluda bien raro. Le va las chivas ese perro. Tú sabes quién estoy hablando. Y luego me pasó antier. Fui con mi jefa a comprarme un traje para la primera comunión. Y, güey, pues ya me atendieron su puta madre. Y a la hora de pagar... Pues me cobra el chavo, pero todo normal, güey. Y ya acabo, pues pago la madre, ya me iba y me dice, espérate, carnal, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y fue así como, no mames, cabrón. Eso, y luego también, pues, ¿sabes también cuál? En la trivia, el niñito, cabrón. ¿Te acuerdas el niñito, Franco? Que traía la playera de Argentina, que se oía un vergo. Sí. Un niñito así de, sí, sí. No mames, 9 años ahí. Dije, qué cagado, güey, está muy cabrón esto. ¿Ustedes tendrían así alguno en específico? Pues no sé, güey. O sea, en Los Ángeles, güey, así en Hollywood, se me sacó de pedo, güey. No mames. Aparte, güey, así en el Paseo de la Fama, güey. Dije, verga. ¿Dónde está la mía? Nada, se me sacó de pedo, obviamente. Me pasó igualito también ahorita en Querétaro, en una birria, güey, que fuimos, que nos estaba atendiendo el mesero. Yo estaba viendo el partido del Madrid y ya me dice el güey de que, ¿quién está jugando? Yo, no, pues el Madrid me hace... Así, güey. Y ya, o sea, pues me valió verga. Y luego ya saliendo también cuando ya cobramos de que... O sea, cuando pagamos, llegó y me dijo, oye, güey, ¿me puedo tomar una foto? No te quiere molestar, güey. No hay pedo, güey. Sí, no mames, vale verga. O sea, pobres de los que ya son muy famosos y llegan y los paran así de la comida. Pero a mí me valdría pito. ¿Tú tendrías alguno en específico? Pues, si no, pues en París o en Madrid, que me han pedido. Es así, no mames. Nomás, gente. Y en el Pechan, los meseros también. ¿Ah, sí? Sí, güey. Qué cagado, güey. Ahí lo tienen. Pechan es una birria también, justamente. Los birrieros son muy futboleros. Son gente conocedora. Dice Vivi Mendoza. ¿Top 3 canciones de Marco Antonio Solís o Los Bukis? Puta madre, El Milagrito. ¿Cuál es esa? ¿No la conoces? ¿Cuál es? A ver, dile que di cómo va. A lo mejor es que no la conoces, estoy seguro. Es muy loco. A ver, pues... Es que no la conoces. Bueno, entonces no la conozco. ¿Sabes cuál es? Yo nomás conozco las básicas de esa verga. No, no conozco ni la de... Dun, 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 dun. Si no tuvieras... Te extraño más que no. Pero es que a mí no me gusta, güey. Esa sí es buena. Pero no me gusta Marc Antonio. A mí tampoco. Güey, la de Invéntame, hija de su puta madre. La de... Un saludo para los de arriba, los de medio y los de atrás, por supuesto. La ¿Sí sabes cuál es? Sí, güey. Gatísima, güey. No pasa, güey. Es que no es gato, es un teste, güey. Es gatísimo. No es gato el Buki. El Buki es un pinche wannabe, no sé, güey, viral, que se deja la greña así larga y se ve bien corriente. No estás pinche gato, padilla. ¿Por qué verga viral, güey? ¿Qué tiene que ver los virus con Marco Antonio? John Lennon. El pelo. Por traer una puta tendencia que traían todos. Pero él se cree. ¿Y luego cómo le hace? No, güey. No, ustedes tienen una parte de Marco Antonio. Es un pergato el güey. Porque no les gusta. ¿Sabes que tiene su hotel que está verguísima, por cierto, en Michoacán? Y le dicen el Palacio de Buckingham. Sí. Puta madre. Dime si eso va a estar bien puto fino, güey. Un gato, güey. No, ¿sabes cuál es cabrona también la de Tu Cárcel? No mames. También es cabrona. Pero la cabrona es la de Nonitos Verdes. Obvio, güey. Pero esa sí es un puto rolo. No. Top 3 momentos. Es que no. Esas preguntas siempre son lo mismo. Por ustedes, de hecho, ganas a la escuela. Gracias, Camilo. Muy amable, hermano. Buena, Camilo. ¿Cuál fue el mejor cumpleaños al que fueron de morros?
Verga, eso sí no me acuerdo, güey. Sí, no te sabría decir, güey. Bueno, la primera comunión de Cuco, yo me la pasé cabrón, ¿te acuerdas? No fui. ¿No fuiste? ¿Por qué? Por ver la final de la Champions. ¿Era? No. Era la final del Inter-Bayern, 2010. No. Esa estuvo cabrona porque fue en Argentina, creo, en el jardín, cuando todavía estaba el jardín así enorme. Y de ahí nos fuimos a su rancho a dormir, cabrón. Y nos regalaron un conejito a cada quien. Ah, sí sabía y eso. Yo me puse bien pinche gracioso y le puse al mío, güey. Entonces, ay, ven, güey, ven, güey. Entonces, ay, güey, estás bien, cabrón. Pendejo. Qué pendejo. Duró como unas, como un mes. Estás bien pendejo. No sé, güey. ¿Cuál era su ¿cómo se llama? Su salón de fiestas favorito. Su salón de fiestas favorito. O sea, que decías, verga, ¿dónde lo vas a hacer? No mames, en el Boogie, verguísima. Güey, el Boogie era verga. No mames, ¿te acuerdas el Camelot? En el Camelot más pendejo. No mames, era el cabrón, que era el castillo. Sí, estaba estúpido. Tenía una cancha, ¿no? Sí, no, adentro. No mames, verguísima. Había otro que se nos está yendo, ¿el no? Peekaboo. El Peekaboo. ¿Cuál era ese? El que está enfrente de la Toyota aquí en... ¿Cómo no, hombre, es el Boogie, güey. No. Ser el Boogie 2, cabrón. Es el Boogie 2. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ese no es el Peekaboo? No, hombre, güey. ¿Y entonces cuál es el Peekaboo? No me acuerdo. Había uno que sí, se llamaba. Sí, yo sí me acuerdo del Peekaboo, claro, pero no. Pero... En el jardín de Argentina también estaba verga. Sí, pero estaba... Ese ya super... Ah, no, prime, chingas de tu sea, madre. Ese ya super que prime. Que pintabas las pinches como... conejitos o ¿sí? pinches superhéroes de cerámica, ¿te acuerdas? Con llegaron tus... ir a en el Hudson también, unas comuniones. Sí, a la de Pimentel. Güey, ahí estaban bien verga, güey. Pinche jardín está enorme. Enorme, güey. Habían unas casas así como de enanitos. Sí, güey. Bien verga. Estaba pasando. Fue a la de Pimentel, que su jefe trabajaba ahí, pero era el Fiesta Americana, si no me equivoco. La Fiesta Americana. Estuvo bien verga. Güey, sí es cierto, de las pinches... Como cabañitas y habían como unos honguitos y la verga así de juguete. Sí, güey. Sí, está bien chingón. ¿Cuándo se hace el podcast en vivo? Auditorio Nacional a la verga. No, a ver, sin mame. ¿Qué? Nunca. No, nunca, obviamente. Ahí se han presentado como tres comediantes. ¿Tú crees que un pinche futbolero? Pues Lobo y Ricardo no hicieron ahí la cotorriza. Franco, creo que Sofía Niño de Rivera. Y ahorita, según yo, acaba de ir Daniel Sosa, pero él no fue sold out. La cotorriza, 3 sold outs. No mames, cabrón, güey. Está cabrón. Sin mame, México DF, ¿cuántas personas metemos? Costo de 350 pesos el boleto. ¿Sin mame? Sin mame. ¿Fuera mame? Sí, fuera mame. Unos 200. Yo creo que yo también iba a decir eso, unos 200, 300 personas. ¿Tú, Rick? Sí. No me lo iba a jalar más. ¿Qué ibas a decir? ¿1,000? Pues, sí, 1,500. Pero no, costaron 300 ni de pedo. Pero es que eso cuestan, güey. Para... Bueno, sacar... Si fuera grapa, ¿qué? No, güey. ¿Subiría? Siento que es más morro de que cobres. Sí, ¿eh? Puede ser que... O sea, como que... O sea, pon tú que obviamente sí subiría, pero digamos, yo te diría de un 300 a 500 personas. A ver, ¿cuántos 300 por 200? Nada. ¿No? 6,000. No, 60,000. Pues de que estés rojo. Pero no mames, lo que te cuesta el recinto. No, güey, los viajes. Los citamos. No, mames, nos lo chupamos. Los citamos en, pues en, un en una sentada. En un viaje al DF, si le echamos ganitas, nos lo tumbamos esos 60,000. O sea, no. Subió. Tiene que ser más que. Subió. Oye, güey, pero hay que citarlos en el Zócalo. Wey, no, gastamos, güey. Imagínate, cabrón. Güey, sí, así que en Chapultepec, mamadas así, güey. Güey, nada más allá se... Parque Lincoln, una mierda. Llevamos una mesita y en vivo que nos escuchen, o sea, que se pongan así, que se sienten de casualita 200. No necesitamos rentar. Así como si fuera un sermón de Jesús que citaba a los apóstoles. Así sí. Nosotros a los primos bien pendejos nos veríamos. Pero sería buena idea. ¿Qué más dice? ¿Cómo se llama la aplicación en donde apuestan? Quiero apostar para la NFL. 1xBet. 1xBet. ¿Crudito, Ángel? No. 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 ¿Cansado? Estoy cansado. ¿Pero por el trabajo? Sí. Sí, sí, sí. Padilla, ¿qué prefieres? ¿Ser banca, pero cuando entres metes goles o ser titular y... Ah, cabrón. Pero eres inconsistente. Pues podríamos decir, ¿qué prefieres? ¿Ser el Chicharito o ser Andrés Guardado? Bueno, no, Guardado no es inconsistente. Es que mames.
pues para ser un titular tienes que ser consistente, güey. Está muy cabrón. O sea, sería más bien de que... Chicharito en el United era muy verga, que entraba de banca y siempre metía gol, güey. Pero luego ya fue titular, ¿no? ¿Con el United? No, porque luego, al principio era Rooney, Berbatov, y luego él quita la titularidad a media temporada, luego le daban más a Berbatov y luego llegó Van Persie. Entonces, güey, casi nunca fue titular. Cuando llegó Van Persie... Sí, ahí fue ya cuando valió madres. Una con Ferguson y luego ya con Moyes, que lo corrió el pinche gato ese. Creo que él con Moyes metió como 3 goles nada más en esa temporada al Chicharo, güey. Ah, oh, sí, güey. De verdad. ¿Han llorado por algún gol? Yo, por ejemplo, con el de Dueñas al América en la final del 2016. O sea, dices de tristeza. O de felicidad. Ah, de felicidad, pues es que... No, de felicidad no, pero yo les he contado que en la final me perdí a Messi en 2014. Sí, berré. Ah, la de Argentina-Alemania, el Mundial. Sí. Yo creo que a mí el gol de... O sea, es que no lloré en el momento, más bien cuando pierde México-Holanda. Ahí es, yo creo que es el único partido que he llorado de tristeza. ¿Tú? Ya lo había dicho, cuando el Madrid le remontó al PSG la temporada antepasada. ¿Pero de tristeza? ¿De felicidad? ¿Llorado alguna vez? No, creo que no, güey. O sea, no sé, ahorita no me acuerdo. Creo que no, güey. Es difícil. Mucho pues difícil. Es que... Ahorita yo no lloraría de tristeza. O sea, por ejemplo, así con Monterrey, pues la de Pachuca me dolió un verbo, güey. La que perdió Monterrey. Esa sí, te lo juro, no supe cómo reaccionar. Me saqué de pedo. Me quedé frío, güey. Un mes que le ibas a Rayados en esos momentos. 2016. Empecé a ir en 2015. Un año. Pero me saqué de pedo. ¿Por qué te sacaste de pedo? Güey, porque fue en el último minuto el gol, güey. No supe ni cómo reaccionar, güey. Y en la final. Había metido un puto golazo Dorlan ahí, me acuerdo, al principio del partido. Golazo. Golazo, güey. Saludos para Javi, Efraín y Omar de Tamaulipas. Saludos, Javi, Efraín y Omar hasta Tamaulipas. Mejor serie, gatitos. ¿Cuál es su serie favorita? Prison Break. ¿La tuya? Prison Break. ¿Sí? Muy cabrona. Yo, How I Met Your Mother. Bueno, sí, también. ¿Tú, Doc? Yo creo que The Office. ¿No? The Office. Eso sí lo quiero ver, güey. Pero le eché ganas el primer episodio y no pude, cabrón. Es que dices que dicen que tienes que agarrarle, ¿no? Tienes que cagar la primera. ¿La primera temporada? Sí. Es que casi también no soy mucho de ver series. Es más, casi no. Tengo 17 y aún no he dado mi primer beso. ¿Consejos, por favor? Creo que le preguntaste a las personas equivocadas. Sí, sí, pero pues que guerrería. Sí, obvio. Pues si no, sí, agarras la espada y... O sea, pues ya, si estás así secota a los 17, pues de plano... Es lo mismo, güey. O como dice la mole, ve a un antro y espérate al final. Ajá. Métete en la barra y la puta mole le hace. Que él cuando... Que al principio pues iba tirando dardos buenos, ¿no? O sea, la gente, pues a las guapillas, la chingada. Y ya que como por ahí de las 4:30 de la mañana... que no traía nada, que todos sus amigos sí estaban, dice que agarraba, se metía a la barra, se abría de brazos y le hacía I believe I can fly, y que ya amanecía en un pinche barra así bien culero. Hala, así, carnal, en una de esas y chicle y pega. ¿Por qué tan elegante, Homero? Es el aniversario del podcast, muchacho. Efectivamente. ¿Por qué no van al Pumas contra América en el Azteca? Porque Rick tiene su examen de titulación, ¿no? Sí, el EGEL. Deseenle suerte. Va a estar perro eso. Qué huevo, ¿eh? Me estoy cagando. ¿Y cuánto dura ese examen? 8 horas. No mames. Ni de pedo. ¿Qué? O sea, creo que son 3 días, güey. No mames. O sea, tres y... ¿No? ¿Qué? No, o sea, un día son 8 horas de corrido. Y los otros son... No sé de qué verga. ¿Y el EGEL es como global para cualquier carrera o...? Ah, o sí. Sea, es como un Ceneval más cabrón. O sea, no, o sea, obviamente específico para cada carrera, ¿me entiendes? Sí. O sea, hay uno de conta, güey, uno de derecho, uno de administración. Ya. O sea. De cada uno. Mira, ¿quieres saber? Pinche perrazo, güey. ¿Qué es lo que más les gusta de su día a día? De mi día a día. La siesta. La siesta de la tarde. Los días que hay siestas. Chingas a tu madre. Es prime. O también en la mañana cuando, o sea, cuando vas al principio camino a la escuela con música o camino al trabajo. Yo lo disfruto mucho. Los días que no amanecí muy cansado.
Porque los días que amaneces cansados es bien culero. Sí, pero estamos ya en el coche, pues ya sabes que tienes que ir a donde vayas, ya, ya disfrutas de la música. Ya. También un momento low-key que no te diría que es tan feliz, pero en la mañana, cuando llega el punto en el que ya se te quitó el sueño, o sea, que ya estás como bien, ahí entra como un, sí, un buen momento del día, que a lo mejor no estás haciendo algo verguísima, pues desde que ya, ya pasó el pinche genio de levantarte temprano o lo que sea. Pregunta para Ángel. ¿Prefiere el Whiskas de pollo o de pescado? De pollo, cabrón. Ha de saber a verga eso, ¿no? Sí, no mames. ¿Qué, cómo lo harán, cabrón? Ya ni pisen Guadalajara que los vamos a madrear. Se hizo realidad mi sueño. ¿Eh? Sí, lo digo. ¿Quieres contar? Sí. Güey, tuve tres sueños hoy. Uno no lo puedo contar. Es que tú, te lo juro que te urge un psiquiatra. Te lo juro, de manera. Te lo juro, pero es que sabes, o sea, me dormí de 11 de la mañana, de 11 de la noche, perdón, a 12 del mediodía. O sea, te aventaste 13 horas. 13 horas a la verga. 13 horas, güey. Sí, estás grave. Sí, me sentí en culero. ¿Qué soñaste, Rick? ¿La primera? Ok. O sea, la del podcast, más que nada. Ah, la del podcast. Soñé que estábamos los tres, así caminando por el centro de León, de hecho. Y entrábamos a una tienda, güey. Y como que, o sea, no me acuerdo. Era como una parisina, haz de cuenta, ¿sabes? No sé qué verga íbamos a hacer. De telas. Sí, de telas. Y salimos. Y había una pinche carreola, güey. De esas como... No de las nuevas, sino de las viejitas que tienen así como una madre que se abre, güey. Ya, ya, ya. De las viejitas, o sea, de los 50 te estoy hablando, ¿sabes? Sí, como, que son, güey, como de, sí, de, sí, fierro así. Sí. Azules. Sí, azules, ya, correcto, ya, ya, güey. Ya, perfecto. Y de esas, güey, lo vimos afuera y no sé, o sea, nos acercamos, güey. Y eran tres muñecas, güey. O sea, pero de esos bebés que venden en las jugueterías. Sí. Bañados en sangre, güey. En sangre, cabrón. No, te lo juro, güey. Güey. Y volteamos y tenía una pinche pancarta que decía, en veces no es bueno hablar. Ah, no, que decía, en veces hay que quedarse callados y no hablar mal de las Chivas, güey. A la verga, güey. Güey, me acuerdo que nos llegamos aquí, güey. Te lo juro. Güey, tu mamá así muerta de miedo, güey. Te lo juro, güey. Nos quedamos aquí como 8 horas, aquí en el búnker, güey. Te lo juro, güey. Zurrados de miedo. Zurrados, güey. En veces... En veces, sí, sí. Con, sí. B. Sí. En veces es mejor quedarse callados y no hablar mal de las Chivas, güey. A la verga. Me cagué, güey. Y lo sentí tan pinche real, te lo juro por Dios, güey. Me cagué horrible, güey. Pero ese es el primero. ¿Qué otro? Puedes contar solo dos. Sí, tres. Dos. Porque la otra sí. El segundo fue que... Había como una pinche fiesta, güey, de gala en una casa así como de esas que llegan, güey, los coches, y hay como un recibidor así con una pinche fuente, güey, ya sabes, así súper clásico. Como la del campestre, punto. Uh-huh. Ya. Y ya, pues, no sé por qué yo estaba ahí, güey, o sea, en una mesa X, güey. Y era así, pues, pura pinche gente fina, güey, así de que no, lo más cabrón del mundo, güey. Y volteo así enfrente, güey. Y tenía Luka Modric, güey. A la verga, te lo juro. Y no le pude pedir foto, güey. Me cagué pedirle foto, güey. Porque eso es como que se te ahoga. Y tenía un chingo de estrés, güey. O sea, amanecí, te lo juro, estresado de que decía, güey. No pude, güey. Es como esa puta palabra. Si le hice un vergazo, güey. Hay que hablar de eso. Ay, cabrón. ¿Cristóbal Colón o Miguel Hidalgo? En Prime. Colón, güey. Miguel Hidalgo era un pinche mal sacerdote. Pues tenía hijos. Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿El cogeloncito? ¿En serio qué? Cogeloncito. Ah, sí. Súper. Verga. ¿Quién creen que tenga un hijo primero? Mames, eso nunca me... No sé, güey. ¿Quién sabe? ¿Te ves ahorita con un muchacho? No, la puta vida. En puta forma, güey. Si te dicen edad ideal para tener un hijo, para ti. 29. A tus 29 te gustaría ya tener un hijo. Sí, casarte, 29 o 30, ¿eh? Casarte 28. ¡Ah, no! Yo casarme 29 o 30. Okay. Sí, un hijo 32, pon tu, güey. ¿Tú? Igual, tener hijo a partir de los 31. Yo creo yo casarme en 30 y tener hijo igual 31 o 32. Sí, es que no mames. O sea, tampoco vale tanto la pena casarse tan temprano. No, cero, güey. ¿Para qué? Ya no se usa sin mamá. O sea, no, ya si no te fijas... No, ahorita están casando muchos chavillos, ¿no? Sobre todo mujeres, ¿no?
O sea, pero sí de que ay, hermanos no, de nuestros amigos, güey, que dices, verga, saca de pedo. Sí. Pero, por ejemplo, su carnal. Está no, su madre. Carnal, sí, su yo carnal. Yo quiero así como a la carnal. Perfección, sí, güey. Sí, perfecto. Así está pasadísimo de verga. Sí. Porque aparte no se ve muy cercano, que digamos, eso de tener una relación estable y todo ese tema. Lo veo muy difícil, hermano, para mí. ¿Cuántas décadas cumple el Miau Miau? 23 primaveras, el perrazo. No son décadas, pinche gato. 2.3 décadas. Ajá. Sí. Pero ya sin mamar, ya son un chingo, güey. 23. Tienes lo mismo, pendejo. No, 22. Me falta uno. Top rolas de Caifanes. Ni voy a contestar porque se enojan. No, pero no, no mames, mándame, por favor. Te voy a pasar mi WhatsApp, cabrón. Aquí no es así, solo escucha esas. Es que si no mames, como hay escasez de gente que le gusta Caifanes ahorita. Y esa sí es pasada de verga. Primeramente, miau, 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 feliz cumpleaños en gato. Y segundo, top meriendas de la tarde. Saludos, primos. Meriendas. Las putas galletas. ¿Meriendas? Qué pinche naco que dices meriendas de la tarde. O sea, ¿pero qué no merienda cena? No. O sea, la merienda es que bueno. En España, que es donde se usa la merienda, es que cenan bien tarde, güey. No, pero o sea, él se refiere de que un pinche postrecito. Un snack. Es que está diciendo meriendas de la tarde, yo me imagino algún, ¿qué es? Un snack. ¿6, 7? Sí, con tus 6. Pero para unas tapas, güey. Para como dice meriendas ese güey de la tarde, yo creo que para él una buena merienda sería unos pinches cornflakes o algo así, güey. Esos que no traen ni azúcar. Es de lo que trae ese cabrón. Brox. Unos Kellogg's. Unos Kellogg's, sí. Sí, sí, sí. Unas. Pero de merienda, pues qué, güey. Sí. ¿Cómo se llamaban las...? Unos doritos de esos de marca de Walmart. ¿Cómo se llamaban los que eran del Oxxo? ¿Te acuerdas? Beats. ¿Cómo se llaman las Oreos que sale como un cavernícola? ¿Giro? No. ¿Giro? Lords. Ah, sí. A ver, ¿qué otras hay así como de ese estilo? ¿Meriendas? Como de... Ah, ¿gatadas? Sí. ¿Gatadas? Pues... Los chamitos, ya lo habíamos dicho, eran gatisísimos. Los chamitos, sí, no el Yakult. El chamito es buenísimo también. Mamás. A mí me mamaba esa chingadera. O se veía como medio duraznón. Estaban pasadas de ver. Sí, era el genio. Sí, claro. Sí, qué asco, güey. Deliciosa esa chingadera. Bueno, nunca he visto también de que en Farmacia Guadalajara ellos sí venden de que los Fruit Loops, pero pues, genéricos de ellos. Y así. Sí. Todo lo genérico es gatísimo. O sea, van pedo. Sí. Sí, mames. Sí, los de las farmacias similares, así, el Advil o las... Vergas, así, no mames. Sí, pues... Yo traigo una pinche loratadina ahorita genérica en vez de... ¿Cómo se llama esta mierda? No sé qué verga, si loratadina. Loratadina, pues para... ¿Qué es eso, güey? ¿Aspirina? No, güey. ¿Tempra? No. ¿Next? Topron. ¿Saben qué es de Topron? No, güey, ¿sabes? Es un vergo de medicinas. ¿Qué pedo? No tengo ni perra idea qué sea eso. Ve que me mama cómo escribe la gente Loki. Loki. Pinches nacos. ¿Quién gana el clásico regio y goles de quién? Dice Diego Villalpando. Monterrey con goles de Cortizo. Ojalá sea ya un buen clásico, güey. De bueno, muchos goles. Yo también mira con que gana Rayados. También. Pero igual con las bajas, que yo creo que tiene que ser la apuesta segura, ¿no? Pero va a estar ya bien mala la línea de seguro. O sea, yo creo que hasta la línea buena ya estaría en un menos de dos. Pero aparte, tiene bajas Monterrey, ¿eh? O sea... ¿Quién no juega? Funes Mori no va a jugar. Ajá. Expulsaron pues al otro chavillo, güey. Ávila, dos partidos aparte. Bueno, pero de todos Funes Mori no es baja, güey. Pero el otro... Noticia. Sí. Sí, no es noticia eso. Pues ya podemos, bueno, no, más bien unas últimas preguntas y con eso cerramos lo que digan por aquí. ¿Creen que algún día conozcan a sus ídolos? Felicidades, primos, te quiero, Ricky God. Pues ya lo conocimos, Jordi Cortizo. No, no de con Messi o así. No mames. ¿Qué? O sea, de que así de lado. O sea, bueno, desde tomarte una foto. No, ni yo. ¿Qué? ¿No creen? ¿Tomarte una foto con Messi? ¿Dónde o sea, ojalá, güey, pero no mames, sí la veo bien cabrón. ¿Cuántas personas conoces que tiene una foto con Messi? Una. Pau Muñoz. Brad. Isa Garza, porque iba junto sí, con yo, Pau yo Muñoz. No, me acuerdo de esa. ¿Y esa? Más. ¿Y esa? ¿Te acuerdas de esa anécdota, la de Pau Muñoz? Sí. Qué pinche cora.
Sí. No, pues sí. Sí, sí. Pues sí, es que sí, no es FIFA se ella. ¿Eh? No, es FIFA. No, pero qué pinche coraje, no que se haya tomado fotos, sino que no lo había reconocido. Ah, sí, obvio. No mames. También se encontró Adam Sandler, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, sí. En unos helados, algo así. No mames. Sí. Puto prime, güey. Entonces, ¿quién sería el güey más goat? Tú te encontraste a Di Giorgio, güey, en el súper. Di Giorgio. ¿Quién dice, güey? Nadie habla. En el fresco. Sí. ¿Quién sería el más goat que te has encontrado? Fernando Palomo, yo creo. A la verga. ¿En dónde ahorita en Bilbao? Sí, nos contó. Yo creo que yo, Rafa Márquez. En una primera comunión aquí. En el 2013. No mames, me cagué, güey. Me acuerdo perfecto. Estaba yo solo. No, obvio. Me dio miedo. Sí, obvio, güey. Pues es que me dio chingo de pena, la neta. Y estábamos de... No me acuerdo con quién. Creo que a Levox, güey. O alguien más, y él sí se había ido a tomar foto. Yo había dicho de que no, al rato ya voy porque ahorita está comiendo y así. Y nunca fui, güey. Se fue bien temprano Rafa. Y estaba al lado también Nacho. Ya ves que son mega chilazos. Compadres. Compadres. Con Pedro. Ya ves que es su, como su homie. Era, creo que era de ella. O sea, de la primera comunión de su hija. Algo así, güey. ¿Tú quién sería el más goat? No sé, yo creo que Ginac. A la verga. Con Tobán. No mames, ese así estuvo cabroncísimo. Yo era la Chofis López cuando nadie sabía quién era la Chofis López. Ese también estuvo cabrón. ¿Quién entre los tres? No, esas cosas no se pueden decir. Es que solo preguntan que... ¿Qué pañuelo tan nacote, primo? Saludos. No seas gato, es una... ¿Y el mío? Es una cosa de festejo. Ya me lo quité, güey. Esperemos que le vaya bien a este episodio, primos. Le estamos echando muchas ganas, sobre todo en todo esto. Dice Tadeo. Puta, el GOAT, cabrón. Tadeo Castillo. Tadeo. Tadeo Castillo. ¿Para cuándo gira en Monterrey? Pues esperemos. Ahí somos bien recibidos. Allá sí. No que en Guadalajara nos quieren. No mames. No mames. Yo no me cruzo ni por error. Te lo juro que después de ese sueño ni mamándome paro ahí. Pero oye, si mamar sí está bien preocupante tu sueño. O sea, leí el mensaje y te iba a poner algo. De que qué pedo, cabrón. O sea, en serio, si no está cagado eso. Cada día se van más tus sueños. Sí, 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 la verdad, sí. Sí, estás muy cabrón, o sea, bebés con sangre, no mames. Qué verga con eso. Apuestitas que traen algo ya. Mira, ahí está Frida. Top juegos de mesa. Monopoly, ¿no? Ah, era cabrón. Monopoly. Conecta 4 me mamaba, güey. Yo era un pito. El Twister. Ese nunca lo jugué. Era Twister perro. Es el que con las manos y las piernas y así. Era perro, güey. Jenga, ¿les gustaba? Sí. Sí. Era bueno. Sí. Sí. Como de güeyes que estudian en el TEC. Sí. En vez de echar pecho, ellos juegan Jenga, ¿verdad? Conecta 4. El Risk. El Batalla Naval. Batalla Naval es cabrón. No mames, Batalla Naval. Estaba bien perro. Pero de que F4. Sí. Y ya ponía. Que ibas matando al rival, ¿no? Con los barquitos. Sí, o sea, eran como misiles, pon tú. Life era como Monopoly, ¿no? Sí, no. Sí, sí, sí. Aunque tiene una pinche rodita aquí en medio. Pero eso yo lo jugaba en el Wii. Estaba bien verga. Yo siempre fui de jugar Monopoly, pero tenía uno bien gato, un turista. Nunca jugó en el club. No. No con el club. Pasó, el turista era bueno, güey. El turista mundial era. Pero si mami, el otro día fui a comprar uno porque en casa de mi abuela hacía falta un juego de mesa. Uh-huh. Cuestan como 30 pesos, güey. Sí, el turista mundial es gatísimo. Es gatísimo. Sí, el pinche conejito. Te lo juro. ¿Eh? Es el del pinche conejito, que sale un conejito en la marca. No sé, güey. Salía como un monillo, así como. Bueno, es gatísimo el turista mundial. Güey, cuesta como 30 pesos. Y el Monopoly, como. No es mame 500. Güey, no, el 1. Monopoly está ahí. El 1, no mames, es buenísimo. Ah, bueno, el 1 sí. Es que a mí me gustaba el turista mundial porque era de los países. Y el Monopoly era más bien de lugares. Sí, yo, ¿no?, tenía uno que era de México, güey. Entonces era de que voy a comprar Chichen Itza, voy a comprar más así. El que yo tenía era de países y así de que Brasil y salía Pelé. Y así de que Inglaterra y el Big Ben. Y que está bien chingón. Huevo. Apuestitos que quieran recomendar para este fin de semana. ¿Tienen algo pensado? ¿Tú traes algo? Sí, ya sabía que ya traías algo. No. ¿No traes nada? O sea... la Fiera juega contra Xolos. Va a ganar León. ¿Cuánto pagará? Debe de pagar bien. Yo me voy a quedar con esa. Me voy a ir a la chingada con mi Fiera, güey. Espero que ya por fin ganemos, cabrón. A ver, pues vamos a... Chivas contra Pachuca. Paga más 115 Chivas. No está mal.
Pachuca está del pito, güey. Nada mal me parece esa apuestita. No le pondrán ni un peso las putas perras. Ni un pinche peso. Los van a matar, cabrón. Pero pues, no digas eso, güey. Sí. Eso sí, no mames, güey. Bueno, sí, cabrón. Pido, o sea, de ya, dejen a los tíos. Pero, güey, no lo estamos chingando. Solo... Si no apostaría ese equipo ya. ¿Por? Pues porque no. Me ha hecho perder mucho dinero. ¿Ah, sí? Sí. Yo sí le clavaría unos pesos a las Chivas. Pues cláveselos usted, culero. Es cláveselos usted, culero. Voy con las perras con cuerno. Chivas Moneyline, yo. Ay, padrito, ya las mufaste. Ojalá. ¿No? Voy. ¿No se te antojaría que pierdan? Sí. ¿Tú con quién vas, Irma? Aguanta, es que me tengo que... ¿Quién se va a llevar este pastel? No lo quiero volver a ver en mi vida. ¿Y yo? ¿Tú? No mames, no me lo va a llevar. ¿Tú, Doc? No mames, nadie lo quiere, cabrón. Güey, pues déjalo ahí en el refri, güey. Pero es que no lo tienes que tapar porque si no luego... Ah, pues aquí tenemos la tapa, qué pendejo. Luego apesta un culero el refri. What are you gonna say, man? Va a ser un parlay triple, primos. Órale, cabrón. Son momios culeros, obviamente, pero... Es una menos apuesta. 400. ¿No? Ya. Va a ser Miami Dolphins en contra de los Broncos, Moneyline. En Miami. En Miami, menos 290. Ravens contra los Colts, Moneyline también. Y Seahawks contra los Panthers. Más 135 de parlay triple. Fíjense como Gordon Tobogán. Ravens, Seahawks y Dolphins. A ganar los tres, más 135. ¿Tú ya traes algo? No, te vas a reservar el pronóstico. ¿El del pronóstico? Pues ahí tienen las dos. Yo me voy con Chivas, Ricky se va con ese parlay triple. La verdad es que traemos una muy buena racha las últimas dos semanas. Doble lavada. ¿Sí, triple lavada? Triple lavada. Hay una bandida que me llama. Y no está mal. Está buena esa rola. Copyright. Ah, sí. Sí, ¿te gusta? Copyright con eso. Está verga eso. Es la de Lady Gaga, ¿no? Uh-huh. Está vergas eso. Está vergas. Eso también creo que tiene copyright cuando las cantas así nomás, ¿va? Creo que más de... ¿Cuánto era? ¿De 6 segundos? 6. No es nada, cabrón. No te dejan nada. Son unos hijos de puta. Apuesten en OneXBet. Recuerden que con el código promocional Padilla, escrito en letras minúsculas, en el primer depósito que ustedes hagan se van a llevar un 130% adicional a la cantidad que sea que ustedes depositen. Aquí abajo, ahora en los comentarios, porque el tío YouTube se puso un poquito mamón y borra los links de los casinos. No les había dicho, creo. Borra los links, cabrón. Aquí sale el comentario, ya es que ponemos de que apuesta en OneXBet. Ah, bien culeros. Y ya no sale el link. Ah, bien mierdita, tío. Me pidió el señor OneXBet que lo pusiéramos en comentario. Entonces ahora lo estamos poniendo en los comentarios fijados, así que chéquenlo por ahí y ahí le pueden picar para que los mande a registrarse de una vez a OneXBet. Nos vemos el lunes con un episodio nuevo hablando ahora sí de fútbol. Gracias por estar aquí en estos 2 años, los que están desde el principio, los que se fueron sumando, los que llevan 1 año, 6 meses, un ratito. Inviten a que se sume más gente. Esto es el podcast de Padilla. Si tienen primas buenas, échenolas y nos vemos como siempre en los comentarios. Por muchos años más, primos. Bye, bye.